Jalapa para nosotros en el gobierno ha sido una de las prioridades en cuanto a lograr la, no solo el mejoramiento, sino la incorporación de los municipios que no tienen acceso. Por eso es que para el año entrante, primero Dios, ese pedazo que hace falta para poder incorporar a San Carlos al Zatate, vamos a tenerlo terminado, lo vamos a hacer, lo vamos a faltar. Pero también hoy veníamos hablando con el ministro y vamos a iniciar los estudios para que podamos incorporar la RN14, porque no puede ser que las rutas nacionales estén en el abandono. La RN14 que nos pueda unir de Jalapa a Palencia, pasando por San Antonio La Paz, y donde podamos darle una ruta alterna a los jalapanecos para no tener que usar la carretera del Atlántico, sino que incluso a través de Palencia poder llegar a la carretera a El Salvador. También el año entrante iniciaremos la construcción de la C50, la carretera que más o menos en promedio estará bordeando a la capital a 50 kilómetros a la redonda, de manera que en el tramo que va a unir a la carretera del Salvador a la altura del Jocotío con Sanarate pasará por Jalapa y necesitamos preparar los tramos para que pueda tener ese paso donde vamos a poder incorporar este arco sur que le llamamos desde, que viene desde Escuintla hasta Sanarate pasando por Jalapa nos permita poder incorporar a Mataquescuintla, a Jalapa y a los demás municipios de Santa Rosa que van a estar involucrados en el desarrollo para que podamos plantear la construcción de ciudades intermedias a donde podamos poder lograr llevar la industrialización y de esa forma poder generar empleo en esos lugares. Que le pidamos a la empresa que hagamos un buen trabajo, que mejoremos bien la base, que garanticemos que el trabajo sea duradero y que sea de buena calidad para que los vecinos puedan utilizarlo por muchos años. Las carreteras son las vías del desarrollo, son las vías que nos llevan y nos acercan al progreso y por eso estamos trabajando en darle mantenimiento a toda la red vial del país. A través de Covial hemos dado mantenimiento a más de 5.000 kilómetros de la red vial pavimentada y a más de 4.000 kilómetros de la red vial no pavimentada. En el departamento, en el área del oriente, hemos dado mantenimiento a más de 800 kilómetros de la red vial pavimentada. Hoy, este proyecto, que son aproximadamente 4 kilómetros, se viene a sumar con los otros 2.5 que habíamos trabajado hace unos meses. Entonces, vamos a trabajar aquí de ingreso a Jalapa entre 7 y 8 kilómetros, que sabemos que van a ser de beneficio. Que cuando un trabajo lo iniciemos, tenemos que terminar. Y por eso, ustedes, el señor alcalde, los diputados, tienen que estar tranquilos que a este proyecto le vamos a poner recursos para que antes de que el año termine, vengamos nuevamente con el señor presidente a inaugurarlo, a entregarlo a la población, a los miles de beneficiarios que a diario transitan por esta importante ruta y que van a tener pues, un camino más seguro, más confortable, un tiempo de llegada más corto. Y es así como Guatemala se va a desarrollar. Las carreteras son las venas por las cuales pasa el desarrollo. Jalapa ha sido uno de los departamentos más olvidados del desarrollo. Y nuestro compromiso con los tres diputados, nuestro compromiso con Jaime Lucer, ha sido que vamos a apoyar el desarrollo de Jalapa y vamos a seguir trabajando no solo en las carreteras, sino que le hemos pedido ya al ministro de Agricultura, al ministro del Desarrollo y a la ministra de Salud que nos hagan el favor de principiar a reforzar los proyectos en estos lugares en donde estamos trabajando las carreteras para que podamos preparar a nuestra gente produciendo más, para que los productos salgan en buenos caminos, que haya buena salud, pero también que haya programas de desarrollo social para los menos favorecidos en Jalapa.